Alix y Ketya y dos perritas que estaban aterrados de todo y de todos. Cada vez que alguien intentaba acercarse a ellos, se retiraban a la esquina más alejada de su perrera y se escondían debajo de sus camas. A fines de mayo, el equipo de National Mill Dog Rescue rescató a Alix y Kelly, dos hermanas Shih Tzu que habían sido utilizadas como perros de cría en una fábrica de cachorros en el Medio Oeste. Aunque el equipo no puede divulgar mucha información sobre esta fábrica de cachorros específica, Kim Lehman, director de operaciones de la perrera, explicó que los perros de 3 años habían vivido en condiciones bastante miserables. Cuando el equipo de rescate llevó a Alix y Ketty a su refugio, la vida fue mucho mejor para ellos. Ahora compartían una espaciosa perrera con camas cómodas y abundante comida y agua. Pero aún estaban bastante conmocionados por sus experiencias en la fábrica de cachorros, y pasaron la mayor parte del tiempo acurrucados debajo de su cama. Esto duró aproximadamente 2 semanas, pero los voluntarios nunca se dieron por vencidos con Alix y Kelly. Siguieron visitándolos en su criadero, y Alix y Kelly se volvieron más seguros con las personas. Eventualmente, dejaron de esconderse debajo de sus camas, e incluso permitieron que los voluntarios del refugio los recogieran y acurrucaran. La confianza recién descubierta de los perros les ayudó a encontrar sus familias para siempre. Los perros no estaban demasiado unidos, por lo que fueron adoptados por separado. Ketty fue adoptada en junio y Alix fue adoptada en agosto. Lehman y el resto del equipo de rescate no podrían estar más felices. Lamentablemente, muchos perros tienen las mismas experiencias que Alix y Kelly. Se estima que hay más de 10.000 fábricas de cachorros con licencia y sin licencia en los Estados Unidos, y más de 2 millones de perros se crían en estos molinos cada año. En estas instalaciones, los perros tienden a estar abarrotados en jaulas diminutas y sucias, y reciben poco o ningún tratamiento veterinario si están enfermos o heridos. Las hembras a menudo son criadas una y otra vez hasta que sus cuerpos se descomponen, y los cachorros a menudo tienen problemas físicos y mentales debido a malas prácticas de cría y cuidado deficiente. Si te gustó el video, dale a like, y si quieres seguir enterándote de historias como esta, no dudes en suscribirte.